Este grave accidente se presentó hace poco en el sector conocido como la Laguna del Cisga, que está entre Bogotá y Boyacá. Pues allí, como se puede observar, veamos las imágenes, este tractocamión choca violentamente contra las barandas del puente que lograron contener para que no se fuera al precipicio. Lo que dicen las autoridades, las primeras investigaciones, es que al parecer el conductor del tractocamión perdió el control del vehículo, teniendo en cuenta, como ustedes pueden observar ahí, quedó completamente destrozado, pero el día está gris, está lluvioso y el piso está mojado. Al parecer iba con exceso de velocidad, no pudo tener el control de este tractocamión, este pesado vehículo, y se fue contra las barandas del puente. Lo que también indica la policía es que en medio de esta circunstancia, de este momento, chocó otro vehículo, un carro particular donde viajaban dos personas que tuvieron que ser trasladadas de manera inmediata a un hospital, teniendo en cuenta las graves heridas que sufrieron. El conductor del vehículo de este tractocamión, que como ustedes pueden observar quedó completamente destruido, también fue trasladada a un centro asistencial. En este momento no hay afectación vial, pero sí hay organismos de socorro y también personal del ejército tratando de ayudar allí a las otras personas que estaban en ese momento, y también manteniendo un poco la calma y agilizando el tráfico entre Bogotá y Boyacá.